Entonces, miren, estaba aquí en lo que es asignándole el vínculo, ¿no? Para que pueda saltar a la diapositiva número 2. Y lo estamos haciendo en este caso por medio de vínculos. Dice, ya tiene. Entonces voy a la siguiente, a las 7. Le hago clic, vínculo. También ya tiene. Vamos revisando todos, a ver si ya están todos. Ya tiene. Ah, ya tiene. Listo. Todos tienen. Vamos a comprobarlo. ¿Cómo queda lo dinámico que queda la presentación cuando tú le aplicas este tipo de vínculos, ¿no? Entonces tú vas exponiendo. Ahí está. Entonces, miren, Windows, ¿no? Llama Windows. Ahorita vamos a hacerlo que esto sea automático para no estar presionando clic. Linux, llama Linux. Ahí está, y todo está funcionando correctamente. ¿Bien? Ahí está, miren. Regreso y listo. Bueno, ahora voy a hacer que las entradas automáticamente se ejecuten sin necesidad que tú hagas clic. Vuelvo a repetir, si tú ejecutas tu presentación y le has aplicado animación entradas, pues las entradas por defecto entran o se ejecutan cuando tú haces clic o presionas una tecla. Así ve. Esto en algunos casos, bueno, sirve. ¿Por qué? Porque vas a ir exponiendo y van a ir apareciendo los temas, ¿no? Pero en este caso de los vínculos, para que sea más bonito, mejor es darle una opción que te permita que las entradas se ejecuten automáticamente. Bien, entonces vamos a hacerlo. Cerramos. Voy a empezar desde acá, ¿no? Todos, a todos les vamos a decir que automáticamente ingrese. Entonces empezamos de la número 1. Te vas a animaciones. Recuerda que aquí le dimos animación, ¿no? Acá en animaciones. Y acá donde dice intervalos, intervalos. Vas a escoger después del anterior. Eso por defecto es al hacer clic, ¿no? Ahí está, ahí mismo dice. Pero podemos configurarlo para decirle después del anterior. Ya está. Y al siguiente también, después del anterior, se va a volver cero. El orden de la animación se vuelve cero. Eso significa que automáticamente se va a ejecutar. Acá también, le digo después del anterior, después del anterior, y así todos después del anterior. Ya está, listo. Bien, así, miren. Ya me voy al siguiente, acá también. Después del anterior. Uno por uno. Este no tiene entrada, miren. Voy a darle su entrada y le voy a decir después del anterior. Después del anterior. Ya está. Y así todos, después del anterior.
Y acá también desde hoy su entrada y después del anterior. Y así, jóvenes, todos tienes que configurarlo así después del anterior, después del anterior. Y ya está. Vamos aplicando a todos. Vamos acá. Después del anterior. Y después del anterior. Se vuelve cero todo, ¿eh? Y así, jóvenes, tenemos que ir configurando un intervalo, se llama, ¿no? Este es el intervalo de las entradas. A ver, vamos aplicándole, seguimos. Seguimos acá. Y así vamos. Bien. Y así tienes que terminarlo todo, ¿eh? Después del anterior, para que todos se ejecuten automáticamente. Listo. Y acá, bueno, acá no le di ni una entrada. Ahora sí, miren, vamos a probarlo. Me voy a presentación y empezamos. Miren, no voy a hacer clic nada, solito aparece, ¿ven? Ustedes también pueden comprobarlo. Para la transición, sí, no le coloques de automáticamente porque no te va a convenir, porque esta es una exposición. Imagínate si le hubiera puesto automáticamente, ya estuviera avanzando, ¿no? ¿Y qué, yo qué voy a exponer? Entonces, no, ahí no te conviene hacer esa configuración. Pero sí en las entradas, ya que en las entradas, quiero que ingresen automáticamente, ¿no? Para que se vea una presentación más dinámica. A ver, hago, presiono cualquier tecla y miren, solito ingresan los elementos. Mira, ¿ves? Ahí está. ¿Ves? Sin que haga yo clic nada, una vez que ya cargó, voy a empezar, ¿no? Clic en Windows. Y mira, sin hacer clic, solito se agregan los elementos. A ver, ya expones todo, regresas. Linux.
Ya está, a ver. Ahí está, solito ingresan los elementos de tal manera que ya puedes exponer más tranquilo, sin necesidad de preocuparte por que estar haciendo clic, 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 ¿no? Y ahí es. Bien, jóvenes. Esta presentación tienen que enviármelas ya, ¿ya? Por eso siempre les digo, trabajen junto conmigo, pregunten, hagan lo que estoy haciendo. Ahora, vayan avanzando esto, vayan avanzando, ¿ya? Vayan avanzando, miren. Así, que solito salga todo. Y ahí está. Listo y regreso. Para la estadística, también, ¿no? Miren, solito sale automáticamente. Regreso. Bien, vamos a colocar dos videos. Vamos a colocar tres videos, ¿no? Vamos a buscar videos de instalación de Windows, de Linux y de, a ver, ¿de qué más? De Mac OS. Cerramos y vamos a buscar videos. Los videos los puedes hacer mediante un link también externo o insertarlos aquí en tu presentación, ¿no? Entonces, miren, aquí antes de gracias, aquí voy a insertar aquí en inicio una nueva diapositiva, título y objetos. Vamos a colocar ahí instalación de Windows 10. Y aquí voy a insertar un video. Hago clic acá, miren, si hago clic aquí, insertar video, me va a llamar para insertar un video que tenga descargado acá, ¿no? Como archivo. Pero no lo tenemos, entonces necesito yo un video de YouTube. Necesito un video de YouTube. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos aquí a YouTube, vamos a entrar a YouTube. Está YouTube. Y voy a buscar ahí instalar Windows 10. Acá está, ¿no? Bueno, acá abrimos cualquier videito. Ven, voy a copiar, miren. Tienes que copiar así, clic derecho, copiar URL del video. Necesitamos el vínculo del video. No es la única forma de copiar el vínculo del video. Ya está. Ahora, hago clic acá, me voy a insertar. Multimedia, video, video en línea. Video en línea. Y acá coloco el URL que acabo de copiar. Lo pego acá. Entonces el mismo PowerPoint va a buscar el video de YouTube. Mira. ¿Ven? Ya lo encontró. Y lo inserto. ¿Ven? Y ya está, así de fácil está el video, jóvenes. ¿No? Vamos a insertar otro. Vamos a colocar instalación. De Windows 11.
Instalación de Windows 11. Igualito, vamos a ir a YouTube, vamos a buscar instalar Windows 11. Esto es un videito, por ahí está. Ahí está. Copiar URL del video. Insertar al lado derecho, multimedia, video. Y ahí buscamos en línea, ¿no? Acá vas a pegar. Ahí está. Y insertas. Y ya está. Facilito, jóvenes, el mismo PowerPoint ya lo tienen. Vamos por el tercer video. Nueva diapositiva. Voy a colocar instalar Linux. Me voy a YouTube, busco instalar Linux. ¿Ya? Copia su URL del video. Insertar multimedia, video en línea. Y acá pegas el link y lo va a buscar PowerPoint. Y listo, miren. Bien, entonces acá en los videos también vas a dibujar la flechita. ¿Ya? Vas a dibujar la flechita. ¿Para qué? Para regresar, porque de aquí estos videos también los voy a llamar desde la diapositiva 2 con vínculos internos. Entonces tú vas a hacer así, dibuja la flechita en los tres videos y en la diapositiva 2 ya tenemos los textos, ya, ¿no? Acá está, ve, video 1, video 2, video 3. Entonces vas a hacer esto, seleccionas, insertar vínculo y buscas acá instalación de Windows 10. Seleccionas vínculo de Windows, instalación de Windows 11. Y video 3. Instalación de Linux. Y listo, jóvenes. En las flechitas de cada uno, ¿no? Estoy repitiendo, ya tú haces clic, vínculo número 2. Vínculo número 2. Vínculo número 2.
Bien, ahora sí probamos. Y miren, tenemos una presentación bastante cargada, bastante informativa, bien dinámica, ¿no? Que miren, automáticamente hace unas entradas. Ahí está. Por ejemplo, video 1. Ahí está el video 1, miren, no le hemos dado la transición. Y ahí podemos observar, miren, ¿eh? Regresamos, Windows 2, ahí está. Ahí está, miren. Instalar Ubuntu. Bien, jóvenes, todo está excelente. Podemos llamar a cualquier diapositiva mediante estos vínculos internos. Hemos probado también vínculos externos, ¿no? Vínculos externos son estos, por ejemplo, en Windows. Ahí está, automáticamente van entrando todos. Y acá, en la página oficial, esto se llama un vínculo externo. ¿Por qué? Porque llama a una página web. Ya lo hemos practicado en la clase pasada. Y acá, ya está. Bien, lo que nos faltaría es colocarle un audio de fondo con un volumen bajo, pero antes de eso, ¿alguien desea preguntar algo? Estamos entendiendo, ¿ya? Estamos entendiendo esto de los vínculos internos, cómo insertar el video de YouTube. Pregunten, a ver, antes de continuar. Acá tengo un pequeño problema para insertar el video. Ah, Lo que ya. pasa es que Sí, te entiendo la versión, ¿no? sí, no Ya, sale. la versión es un poco diferente en esa versión. ¿Me podrías mandar la captura, a ver? A su WhatsApp. Sí, al WhatsApp para ver qué alternativa tenemos ahí. A ver, aquí le mando el donde voy a seleccionar el video. A ver. ¿Me enviaste? Un momento, a ver, estoy acá entrando al WhatsApp. Ya, mira, ahí hay una imagen, ¿verdad? Ya, profesor, ya le envié la imagen. Y a ver, voy a ver. Esta que carga, está un poco. Y ahora sí. A No ver. sale multimedia, esta opción. Video de archivo. Ya, sí, es que en esos tiempos el PowerPoint tenía problemas con insertar un video en línea. No había forma. ¿Ya? Pero, bueno, ya como habrás visto, ya esto está solucionado. Ahí lo único que tú tendrías que hacer es descargar el video, insertarlo como video de archivo, nada más. Es lo único, es por la versión. Ah, ya. ¿Ya? Entonces tú tendrías que descargarlo mediante una. Sí sabes descargar video, ¿no? En una página web. Ahí tú dices de descargar nomás, ¿no? Ahí mismo. Así es, ajá. O acá les voy a explicar también, a ver. Entonces, miren, en las versiones ya 2021, 2016 también, ya es fácil insertar un video de YouTube para, bueno, colocar un video de YouTube en PowerPoint. Solamente necesitamos el link del video, ¿para qué no? Para que ya este video no es de, no lo tenemos en nuestra computadora, es de YouTube. Entonces Microsoft ya tiene compatibilidad con YouTube y podemos mediante el URL insertar el video, ¿no? Y poder observar o mostrar en la presentación. Claro que si tú vas a exponer esta presentación, donde vas a exponer debe haber internet. Si no hay internet, no se va a ver el video tampoco.
Ahora, si hay problemas con esa opción, vamos a tener que descargar el video, ¿no? Entramos a YouTube, igual copias el URL del video y vas a buscar una página que te ayude. Hay una muy buena. A ver, vamos a colocar acá. Descargar videos de YouTube. A ver, esta funciona, la primerita funciona. Esta es buena. Esta que dice Online Video Converter.pro. Esta opción es la que vamos a descargar. Vamos a hacer clic ahí y acá colocamos el URL, lo pegas, ya, ¿no? Yo lo hace un momento he hecho clic derecho, copiar el URL y acá le dejamos formato MP4. Acá hay varios formatos, MP3 y MP4. Está. Y ya está, mire. ¿Con qué resolución te dice lo de quieres descargar? ¿Pequeño de 360 o normal de 720? Para este ejemplo, 360 nomás, ¿eh? Pero de buena calidad es 720. Siempre va a llamar publicidad, lo cierras y ahí ya comienza a descargar. Tiene que terminar para que sea descargada, ¿eh? Ahí está descargando, mientras que vas viendo el video, lo va a descargar. Bueno, esa es la manera, ¿ya? Ahora, puedes usar otras páginas web también. Vamos a colocar nuevamente descargar videos, el de acá el primero. Haces clic, pegas aquí el link también, obtener video enlace. Cómo pueden instalar Windows 10 completamente gratis en este 2021 y activarlo, así como lo están escuchando, voy a darles. Y acá está, ¿no? Get Link dice. Acá también te permite escoger varias calidades. Voy a bajar la calidad más pequeña para que sea más rápido. Y ahí lo está convirtiendo. Y acá está para ya descargar. Te llama siempre publicidad. Y nuevamente lo descargamos. Y ahí está descargando, miren. Más rápido que el otro. El otro creo que me ha hecho mucho. Ahí está, miren. Listo, jóvenes. Ya tenemos el video. Entonces, como video, si yo ya lo tengo como video, por ejemplo, lo tengo acá en descargas. Entonces, si yo lo tengo como video, en tu PowerPoint, voy a insertar acá una nueva diapositiva. Para el ejemplo, voy a colocar video. En tu PowerPoint ya fácilmente haces clic acá nada más, en este botón insertar video, o en todo caso insertar video de este dispositivo, ¿no? O de archivo en versiones anteriores. Lo buscas y lo insertas, ¿no? Sería un video más estable inclusive. ¿Por qué? Porque ya no pertenece a YouTube, simplemente es un video como archivo, ¿no? Esa sería la alternativa que puedes utilizar para poder insertar el video acá en PowerPoint. Bien, listo. Entonces ahí hemos descargado el video. Hay videos que no se pueden descargar, la mayoría sí, pero hay videos que están protegidos que no los deja descargar. Bien, ¿alguien más desea preguntar algo? A ver, ¿cómo vamos? A ver, pregunten. No, no, profesor, estoy igual que con el compañero. Como mi versión es del 2010 por ahí, Ya. poco estoy ahí buscando la manera de descargar el video, ¿no?
Ah, ya, listo entonces. Sí, ahí no había una compatibilidad todavía para poder insertar de YouTube, pero en estas versiones ya. Entonces pueden descargarlo e insertarlo como archivo nada más. Eso sí, normal, va a funcionar. El audio de fondo también seguro ahí vamos a encontrar ciertas diferencias. A ver, vamos, ustedes me van avisando. Para el audio de fondo no es necesario, pero ya en este ejercicio te voy a explicar, para ya ir aprendiendo eso también. Entonces, por ejemplo, voy a buscar un audio. No sé si tendré audios de verdad. A ver, voy a ver en mi descargas. Si tengo audio. No hay ningún audio. Debo tener, pero ¿dónde estará ese audio? Bueno, lo podemos descargar también, ¿ya? Podemos descargar. A ver, voy a buscar acá un audio en mi. Bien, a ver, creo que no hay MP3. A ver, está buscando. Mientras tanto, ustedes vayan por favor ahí ya agregando todos los elementos en nuestra presentación. A ver, creo que acá hay algunos. A ver, voy a pegarlo acá para tenerlo ya. Vamos a probar. Bien, entonces acá tengo un audio, lo voy a utilizar para explicarte cómo colocar el fondo, ¿ya? Ya eso lo practicamos en la siguiente sesión. Vayan terminando, ¿ya? Regresamos en breve entonces. Se va a cortar en algo de 3 minutos. Te voy a dejar esos minutitos para que vayas terminando todo esto. Coloques tus videos, coloques tus vínculos, coloques tus flechitas que regresan a todos. Me faltó, por ejemplo, darle transición a los videos. Voy a entrar al video, le aplico su transición. Ahí está. Acá también. Y acá también.
Listo. Eso me faltó. También podemos darle su entrada si deseamos, pero al darle su entrada, tienes que darle también lo que es el intervalo después del anterior para que aparezca solito. Pero si deseas, no, no le das ninguno, lo dejas ahí como estás para que aparezca en uno solo. Bien, entonces vayan avanzando, por favor. Si se corta, ya regresamos en breve para la tercera sesión y ya empecemos un nuevo proyecto. Le coloco el audio de fondo y ya luego empezamos un nuevo proyecto donde vamos a utilizar otras animaciones ya, ¿no? Donde vamos a usar la trayectoria, la salida, el énfasis. Ese es el objetivo. Regresamos entonces.